Ya estamos de regreso aquí en Punto de Encuentro, en nuestro tercer segmento. Continuamos en la compañía de Merlín Rodríguez, quien es la directora del Gabinete de Cultura del Estado Falcón, por supuesto a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Merlín, nosotros queremos saber a futuro qué puede pasar con esta gran casona. De pronto ustedes lo manejan como una política de Estado. ¿Cuál es la garantía de que en los próximos 100 años esta casona todavía pueda mantenerse aquí, viva, activa, con su colección de arte, como un espacio de un museo real para el disfrute de la colectividad falconiana? ¿Cuál es la garantía y nosotros como ciudadanos cuál es nuestra responsabilidad a futuro? Sí, bueno, la garantía ha sido la misma que ha tenido hace 300 años atrás, la gente, el poder popular. Fíjate, nosotros tenemos un centro histórico con un nombramiento de patrimonio cultural de 48 manzanas, solamente en Coro, 48 manzanas. 48 manzanas que su gran mayoría todas son de barro. ¿Quién ha mantenido esos espacios? La gente, las familias. El compromiso de su casa, de entender cuál es su casa, su historia local, personal. Yo siempre me acuerdo que en unos momentos bien rudos cuando la Laguada, le decimos a la gente, pero es que tiene que salirse porque su casa está en peligro. Y una señora me respondió, esta casa la hizo mi abuela. Aquí nació mi mamá. Aquí me crié yo. Y aquí me muero yo. Y eso definitivamente te abre una panorámica sobre quién puede mantener esto, por supuesto. Esto es una política de Estado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo especifica claramente, la Ley de Cultura igualmente habla sobre la protección, defensa de nuestro patrimonio, pero se han hecho ordenanzas. En estos momentos hay una ley en discusión sobre el patrimonio aquí en el Estado Falcón, pero yo creo que ninguno de estos instrumentos legales tiene fuerza, ni valor, ni rango, si no está involucrada directamente y protagónicamente la gente. En la conciencia, el amor, el respeto, la solidaridad que siente la gente por sus espacios. El reconocimiento de sus valores, de su hogar, son primordiales para que dentro de 100 años más nosotros podamos tener estas casonas. Estas casonas y las casas donde vive la gente, en todas estas 48 manzanas, el que nosotros a diario podamos no solamente fijar la mirada solamente en la zona UNESCO, sino que nosotros tenemos un patrimonio nombrado por el Estado venezolano que es importante protegerlo, cuidarlo, mantenerlo, preservarlo, porque además nosotros no haríamos nada con tener 5 manzanas y media, que son las declaratorias mundial, si no preservamos, cuidamos, actuamos hacia la que nos da la total soberanía, que es la que decidimos nosotros como venezolanos. ¿Cómo hacer para nosotros poder preservar y conservar? O sea, ¿qué necesitamos nosotros como coreanos, como falconianos, para poder contribuir primero a esa preservación, a esa conservación? Y además, ¿cuál sería de pronto la metodología para nosotros como ciudadanos común, de a pie, poder hacer un aporte? Sí, bueno, fíjate, nosotros venimos trabajando desde el Instituto de Patrimonio y desde el gabinete con las comunidades. Yo creo que la gente está ahí siempre dispuesta a hacer el trabajo de hormiguita, que es el de avisar que una casa la están tumbando, el protestar por X circunstancia, ¿verdad? Alegrarse cuando hay espacios como este recuperados. Bueno, primero que nada es siempre mantener a la comunidad cerca de estos espacios, que se sientan partes de ellos, que no se sientan invitados, que se sientan los dueños de estos espacios, que sientan que la política de Estado se hace conjuntamente con ellos.
Eso es la máxima garantía para preservar el asunto. Y bueno, y siempre convocar al nacionalismo que tenemos, convocar a todos los ciudadanos y las ciudadanas a la querencia de la patria, que tenemos una sola patria, un territorio hermosísimo con muchas riquezas y que nuestro aporte siempre va a ser en protegerlo, es estar cerca, no ser insensible, sentir que no necesitamos ser invitados, sino sentir que somos parte de esto y que la política cultural, la política de Estado se construye con la gente y para la gente. Así que nos toca a todos el estar pendiente de no rayarlo, de no tumbarlo, de protestar, de señalar, de felicitar cuando se hacen las cosas bien, de hacer la crítica oportuna para que las cosas funcionen, porque en la medida de eso nosotros tendremos todos estos valores y esta riqueza no solamente 100 años, sino muchos años más. Es interesante cuando mencionas que nosotros podemos felicitar y también reprender con una crítica oportuna, sobre todo, porque de eso se trata, porque ese vendría siendo entonces el punto de encuentro que tendría la persona responsable de la preservación, pero también nosotros como personas contribuyentes, como ciudadanos también responsables de nuestro propio patrimonio, de la conservación de nuestra propia identidad, porque nuestra ciudad es conocida también como la ciudad del barro, porque hay una técnica que se mantiene. Conversamos al respecto sobre ese también ejercicio que es único en el mundo y que nosotros lo tenemos aquí en nuestro estado Falcón y específicamente también en Coro. Sí, fíjate, hace 5 años nos dimos a la tarea en la oficina de empezar a reclutar a todos nuestros artesanos constructores. Había definitivamente un velo acerca de quiénes eran, cómo eran, ya no existen, ¿sí? Pero el patrimonio trata de esto. La revolución trata de visibilizar los hombres y mujeres que aportan a la patria, que tienen un saber. Hubiera sido fácil seguir haciendo las cosas desde las empresas exclusivamente, sin incorporar al pueblo trabajador. Hoy el pueblo trabajador, que es el constructor de barro, tienen cara. Tenemos hasta el maestro Chucho con un premio nacional de cultura. Ya en los formatos de diagnóstico salen los constructores del barro. Antes no salían, ¿no? Es crear precedentes. Es remover esa memoria, esa historia, para recordar a toda esa gente que construyeron todos estos espacios y muchos más. Pero además es el que ellos no solamente estén para la rehabilitación de los inmuebles, sino para la transferencia de los saberes, para aportar en estos momentos cómo serían las nuevas viviendas con tanta riqueza de arcilla que tenemos, para hacer propuestas innovadoras en función de las nuevas construcciones. Es decir, es tener este grupo de personas siempre activas, empoderadas de sus saberes, con la capacidad de estar siempre abiertos a la formación, a transferir toda esa riqueza, pero también aportando y sintiéndose significativamente parte protagónica de todo, de toda la construcción de la patria. Pero además de eso están nuestros cultores, con todas sus manifestaciones y prácticas simbólicas y culturales. Están nuestros artistas plásticos señalando y trabajando para las propuestas de estética en cada momento de la historia. Están nuestros músicos, nuestras danzas, nuestra gente, los que conservan la palabra. Está el pueblo llano, que convive, que seguirá conviviendo con la historia y con la memoria. Bueno, a todos por igual, es convocarlos a seguir trabajando, seguir defendiendo lo que significa seguir avanzando hacia fortalecer el espíritu de la venezolanidad, seguir impulsándonos para sentirnos nación.
para siempre estar orgullosos de lo que somos como venezolanos, como falconianos. Yo no soy falconiana, pero me siento falconiana. Este es un territorio que yo he aprendido a amar y a comprender desde hace más de 20 años. Pero es poder nunca sentirnos invitados, siempre sentirnos parte, recordarnos eso todo el tiempo. Y por supuesto yo convoco a toda nuestra gente a insertárselo a los niños, a las niñas que son el futuro de la patria. El sentir que somos bolivarianos, que somos venezolanos y que debemos de estar orgullosos de tener la patria que tenemos. Dices algo sumamente importante, porque en la enseñanza de la primera educación que reciben nuestros niños hay un valor sumamente importante, significativo. Por ello es importante hacer la exhortación a que cada una de las personas que hacen vida en los entes públicos, pero también en los entes privados, puedan unirse como un punto de encuentro para mejorar la calidad de enseñanza y asumir que nosotros tenemos una identidad que debe ser mostrada desde un inicio hasta pues, el nivel universitario, hasta un cuarto nivel, en un doctorado, donde nosotros podamos conocer qué somos nosotros, quiénes somos, a dónde vamos, y por supuesto eso nos los da a nosotros el patrimonio tangible e intangible en nuestro estado Falcón, y qué importante que se pueda incursionar como una cátedra, luego incluso pues hay estudios, pero de pronto que pudiese haber una profesión que diga, bueno, vamos a estudiar el patrimonio mundial de la humanidad, mención, patrimonio Coro y la Vela, por decir algo. Entonces, bueno, tenemos allí un estudio ya especializado de quiénes somos, cómo somos, porque la gente que vaya a venir a visitarnos, ¿verdad?, los turistas, van a querer conocer un poco más, pero tenemos nosotros primero que conocernos a nosotros mismos para poder mostrarnos y mostrar todo ese talento, todo ese valor histórico que tenemos. Por supuesto, nuestros artesanos, nuestros maestros de obra, nuestros maestros artesanos, de verdad es sumamente interesante. Además que cuando uno va a la calle y se los encuentra, ellos, ya tienen mucha más alegría que antes, se sienten más identificados, se sienten tomados en cuenta. Y eso es importante, que si hay un cambio en nuestro país, pero continúa una política de Estado, no necesariamente estas personas tienen por qué ser excluidas, tienen que seguir siendo tomadas en cuenta, se debe mejorar lo que se debe mejorar para que haya entonces una calidad en la enseñanza y se pueda vivir entonces una transición feliz dentro de lo que es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, porque nosotros no vamos a dejar de crecer y desarrollarnos. ¿Cuál es tu comentario para cerrar este segmento? Bueno, yo particularmente creo que nosotros venimos avanzando hacia la búsqueda de la equidad. Y la búsqueda de la equidad está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la revolución. Son en los momentos de revolución donde pensamos en la gente, donde la gente se hace partícipe y protagónica de las acciones. En estos momentos donde a veces sentimos que las situaciones están más complicadas, el patrimonio juega un papel importante porque es aquel el que nos mueve la memoria. Yo hablo del despertar de la memoria, porque la memoria nos indica cómo ha sido nuestro transitar por todos estos años y cómo en un momento de un dominio pasamos a un momento de protagonismo, y que esos momentos no se pueden perder, difuminar por situaciones adversas a la patria en estos momentos. Yo llamo a la fortaleza, a la alegría. Tenemos que mantener la alegría. Los venezolanos, uno de sus patrimonios más valiosos es que siempre mantenemos el buen humor. Bueno, la alegría, mantener una sonrisa, trabajar todos los días para una sonrisa y para reconocernos como gente emprendedora, gente valiente, gente luchadora, gente que viene de la estirpe de Bolívar, de Miranda, del Negro Primero. Con esa memoria genética, ¿cómo pensar en retroceder? Lo que tenemos es que pensar en trabajar, en fortalecernos, en siempre ser creativos y pensar hacia un futuro donde todos como pueblos podamos ser el estado comunal que deseamos, donde sea el pueblo quien direccione las políticas públicas, y que solamente en revolución se logra alcanzar un proceso donde la gente pueda sentirse
que es dueño de su futuro. ¿Qué nos falta? Apropiarnos de nuestro futuro. No tener miedo, tener la pasión, la felicidad y la emoción de ser venezolano y contar con esas herramientas que nos dejaron nuestro padre de la patria y todos nuestros líderes para seguir avanzando y construir la patria que nos toca construir. Con esas palabras de Merlín, nosotros despedimos este segmento. Vamos a hacer una pausa y al regreso nosotros tendremos más información de esta maravillosa casona del Museo Alberto Enríquez, ubicada en el Paseo Talavera de la capital falconiana. Vamos a la pausa y ya regresamos.